como te dijera, así como en el burro, es en el temperamento para que pueda trabajar de a huevo con su equipo. Obviamente, aquí no puede ser calmado todo el tiempo ni tratarlo 100% bonito, porque igual se le monta encima. Aquí tiene que poner su diferencia. ¿Por qué razón se ha comenzado a tomar a Tuba como, digamos, ya viéndole el visto de que sí, digamos, puede ser una persona encargada? Es porque en realidad es bastante responsable y puntual en el trabajo. Porque aquel no ha fallado, realmente no falla. Un encargado, muchacho, lo siento mucho, pero lamentablemente no puede fallar. No. Si realmente es necesario, como le dije al burro, realmente es necesario, se tiene que explicar por qué razón esa persona en realidad no va a venir. Porque si él no viene, entonces el resto del grupo, ¿qué? Ahí está. Nadie nos puede elegir. Ahí está. Entonces, aunque sí se puede trabajar, o sea, si el burro no viene, pues yo puedo andar con todo el grupo. Pero para eso se supone que está él, ¿no? O sea, que ¿de qué me sirve a mí tener un encargado que falte cuando, y que venga cuando él quiere? No. Vamos, se puede. No, pero yo últimamente no he fallado, solo lo que pasa es que la hora a veces... No, ponerte una alarma en el hoyo y que te vibre. Otra vez se fallaste con todo. Lo que pasa es que vive muy lejos, por eso que no le da... A veces se cambió de dirección. Pues sí, entonces... Vaya, entonces... Así es como está la cosa, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué un tercer grupo? Porque pues si se puede, vamos, hay que seguir generando, va. ¿Qué dice usted? No, la seguimos ganando más o ya no. Hay que seguir, va. Fíjate que a veces cuando... O sea que yo últimas veces, de que en el sentido de que cuando andamos 8, 7 así, se puede trabajar más mejor que cuando está todo el grupo, porque obviamente todos empiezan y no dejan expresar al... No, lo que pasa es de que tener todo el grupo junto es de que tener más variedad de contenido. Exacto. No, pero o sea que, no, o sea, en el sentido de que sí está bueno abrir como lo que yo estaba diciendo, ve, de que... Yo con un parito no puedo trabajar. O sea que... Para mí mejor que esté todo el grupo, porque en vez de no viene, choca, puta madre, me siento así como que raro y lo he dicho, aunque no venga a hacer nada, pero como quien dice, me ayuda a pensar también verlos a todos, ¿ve? Porque les veo la cara. No, pero yo doy a entender en el sentido de que sí, también puede que lo que le estaba preguntando a la Laura. Pero cada grupo se va a componer solo de 10 nada más. Ah, pero pues van a mandar unos dos vergueadores para allá. No, o sea, las nuevas personas obviamente pues van a quedar, digamos, viejos contra nuevos. No pueden quedar solo nuevos. No puede, porque si no, porque entonces, al no ser conocidos, por ejemplo, no te puedes quedar vos con la Natalia. Con Cambiado, no, con la Eva, con la Eva y la Odilia y Doña Lupe juntos, porque realmente, aunque ya tienen su ratito de entrar, siguen siendo nuevos. Entonces, digamos que no tienen un pasado que la gente les interese. No tienen un pasado que la gente diga, ah, Simón, vamos a verlo solo a ellos. No. Tiene que haber una mezcla mientras los demás se van dando a conocer. Porque así es como nos hemos dado a conocer todos realmente, o sea, mezclándolo. Porque ¿quién conocía a la Morelia cuando llegó aquí? Pero ni en TikTok la seguía. Y poquito a poco, digamos que se fue acoplando y adaptando. Realmente todos hemos llegado como desconocidos aquí casi. Y porque yo no lo conocía a usted, no conocía a Lua. Una gorra blanca, un beso, mira. Es la osada, cuando salimos la tiramos a la carretera. Sí, es una gorra toda perdida. Como si esta gorra te va a tirarnos atizados. En un pantalón no va a comenzar. Ahora, ¿qué opina el público? Porque en realidad... Podría venir otra persona de afuera, porque en ese punto pues hay bastantes personas también afuera que también, digamos, pueden ser el papel encargado. Pero ¿por qué tener una persona de afuera cuando tal vez tú allá conoces bien la historia de todos y conoces, digamos, que todo el ritmo de trabajo que llevamos siempre, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es votación de los ustedes mismos. Pero digan, ¿para qué puti dejaron a tú de encargado? Págase de esta. Yo misma lo voy a decir. Ahorita, primero así, así. El burro puede ser encargado. El burro, sí. El tú así nos va a mandar a la verga. ¿Verdad, güey? De primero todo decir así. El burro puede ser encargado. Y ya después. Yo te digo. Ay, yo le voy a decir. Del malo se quejan y del bueno usa. Es que dicen, nos vamos. No, es que vamos a la verga. Después, cuando no viene el burro, se dice, ahí está. Yo siento que el burro más considerado, pienso yo. Mira, mira, que él la... El ejemplo de que a veces anda bien uno de goma, anda tomando, que no dice nada. ¿Por qué? Porque él sabe que va a liberar.
Pero yo creo que tú, así, Luna, ya tú me has hecho algo, uno que nadie. Andate a la mierda una vez, tal vez, diría, ya pienso. No, sabe, mira, ve. Cambia el burro, sabe que andamos tomando más. Pero es que si sabe que anda tomando y van a sacar vergüenza, ¿para qué lo pasamos? Va, es otra cosa, pero de ahí, mira, pues yo te voy a hablar de eso, lo que está diciendo doña Betty, va. Pero mira, ve, uno obviamente. A ley uno tiene que ser responsable en el sentido de que no todo el tiempo va a decir, pues, ajá, porque si no le montan encima a uno, a ley les va a pegar su regañón, ¿no? No me pudo subir a ahí sí va a querer estar asustada la palanca. No, porque mira, pues, cuando la otra vez. El puesto y hay señales. La otra vez, mira, doña Betty me está diciendo, ¿por qué solo me entregaste dinero? ¿Por qué? Doña Betty, acuérdate, se te faltó dos días y sin que pidió, le dije, no, 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 no. Y ahí me estaba alejando. Mira, pues le dije, dos días pendientes que yo quedé mal con el patrón, uno que le pedí, le dije, ah, no, es que fíjate que viene mal, que es que solo un día te descontó. No, no es solo un día le descontó, no, que me dijo, yo tú a mirar, los cuatro me mandaron, le dije yo. Y venía descontado todo, ¿no? Ahí mismo rompe el sobre. Ella dice una vez cuando yo lo entrego, lo destapa y lo mira. No me deja ahí. No llega a su casa, a ver, mandado. Pérez, ya me dije el rato porque me va a quitar más tiempo. Ahora, esto viene así. De que digamos de que la producción en el encargado se ve en el resultado de las visualizaciones que llega a alcanzar. Ahí están interesados. Ajá, o sea, ¿de qué tan interesante puede ser el video? Porque de ahí depende todo. Sí. Al menos, pues, yo a veces me he quedado con dos, tres jodidos y yo no me hago bola con todo eso, ¿no? Porque una y otra cosa se me ocurre. Y si no se me ocurre algo, pues lo inventamos, va. La onda es de que sacamos lo que es la cuota. La cosa es que salga el sentido. Ah, huevo. Porque te das cuenta que en el CEPIS son cuatro grupos, no son tres. Sí, ¿y por qué razón a mí no me gusta, digamos, abrir un grupo de la nada y empezar a abrir de un solo, digamos, jalar gente y meter gente? Es porque los videos no los van a ver. No, los van a ver porque no los conocen varias personas aquí. Cuánta no gente aquí no ha iniciado canal muchas y de un solo pijazo empiezan. La no gente mira interesa más cuando ponen el título Nora. Ahí yo, ahí no. Y ahí acá. No le van a la Sandra. Va, vos tú. ¿Ah? O sea, vos ansías dirigir un grupo entonces. Bien. O sea. ¿Qué tantías vos? ¿Qué es lo más calidad sentirías vos de ser encargado? Digamos, de que, bueno, yo anteriormente al burro pues le he llevado de que como que, puchica, aquel solo aquel es encargado y yo pues, ya me lo merezco. Ay, pues, no, o sea, en el sentido pues de que como ya llevo ratos, pues, yo ya como que ya aguanto la presión de los que más, se van a quedar conmigo. Él ya quiere, yo ya quiero superar a donde estoy ahorita. Te voy a regar un escalón más alto. Entonces ya de ahí, obviamente ya a uno encargado le cae buena carnita. La carnita. No, pero yo le digo de que el burro ya como que ya solo aquí va la onda. Porque mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Ser encargado no es de solo ser encargado. No es solo ser. Como le dije, encargado. De solo ser encargado no es solo ser. Porque mira, pues yo puedo llevar el tiempo. Y no digo la Nora de que le has pedido algo. Sí, obviamente ya. Como que ya uno encargado puede pedir. Hace falta tu bolsa de nada. Está igual que yo con la vida del pingüino. No, pero media vez. Me ha tirado Doña Luqui también. Déjeme encargar a mí Luqui, para yo contratar todo. Dije que la jambe. Ah, los contratamos. Mira, pues, Wilder. No, abre que. Esto va para tú, se lo voy a dejar en claro. De que mira, pues tú, ser encargado, sí, o sea, tener muchos beneficios, porque las puteadas de que vas a recibir bonos, las van a recibir todos los del grupo, no, solo vos. Y sí o sí le tenés que dar la razón, no más leerlo, esté bien, le tenés que dar la razón. Pero mira, pues viene otro que es nuevo y quiere el puesto de encargado. Mira, puede empezar desde abajo, mira, y una vez hasta superarte. Entonces, nunca, pero nunca,
te pongas eso de que, ah, porque eso es encargado, más gente va a sacar bien. Incluso lo he pensado. O sea, que obviamente, que alguien de aquí del grupo lo va a sacar, no me puedo sacar. Alguien de afuera, sí. Porque ya lo he visto a todos ustedes. ¿Ustedes saben lo que corona tienen ustedes, los hombres, que no pueden dejarnos a una mujer encargada también? Las mujeres podemos. ¿Y qué tal si dejamos a la Nora una semana, güey? Solo a ella. Mira, hasta vos te parás. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios chila. Vamos a chupar. Solo a buscar a Chevy, nos vamos a dar. Solo a chupar. Es que si, güey, la Nora no iba a dejar de uno. Bueno, madre, mira, yo ya tengo años de... Bueno, más de un año de estar aquí en Video Chapín. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Yo no... No sé qué puesto voy a llevar. Le pagas, te falta mucho. Sí, que, pero yo quiero un puesto más, en que sea un poquito más grande. Ah, ya va a ser el encargado, ¿eh? Usted va a ser el puesto va a estar grabando. Ya no va a ser atrás, no, que adelante. Te va a estar grabando. Lo que pasa es que eso se considera también la responsabilidad y la puntualidad. No, yo no puedo ser encargada de nadie. No. Sí, porque mucho falla eso. Se agarra la boleta, no llega, que mire que música es el grupo, güey. No, la van a ir a traer. Ya, pues nosotros solitos. Ya, vos lo tienen que ir a traer a su casa, güey. ¿Y cómo va a manejar? Es el detalle, sí. Me voy a estrellar por ahí. Vaya, vaya. No, 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 si estamos... Mira, para la Nora, algo nuevo para ella es como que algo malo. Porque mira, su moto es nueva. Y mira qué le pasó. Ahí anda, por chequeando, viejito. Ya después, cuando miré para venir la Nora en muleta, la música le puse. Ella estaba chupando y chequeando. Y el tío le puso la muleta. Va, entonces, muchachos, pues como quiera o no, va. Posiblemente cuando vean este video, yo no sé si a los que el burro los llevaba cabra, porque los que lo lleva cabra. Va, ¿y usted a quién elige como otro encargado? Sí, como mira que no, pero eso ya dije, pues, que he considerado bastante actúa, por la solo por la puntualidad y por la responsabilidad que él ha demostrado. Porque, para ser sincero, tú, yo creo que no has fallado, ojo, sí. Desde que entré, gracias a Dios, no. No has fallado. Aunque y siempre estaba puntual. Y le digo, mira, tú, hay que hacer esto. Tal hora de la noche, siempre has estado ahí. Entonces, por eso es que se ha considerado eso. Entonces, para darle la oportunidad, porque hay varios de afuera que quieren entrar como encargados de una vez. No. Quieren dirigir. Ay, sí, si no se vale. Es mejor calidad. Mejor déjame a mí, mejor. Lo malo es que venga otro. Uno ya conoce a tú. Y uno sabe pellejado. No, ¿sabes qué es lo que tiene? De que cuando una persona llega de la nada a hacer, y uno le dice, bueno, muchachos, va a ser su encargado, le obedecen mucho más. Ah, si no lo creas, lo veo mucho más. Sí, porque ya sabes que nunca le faltaba respeto. Conocen cómo es. Cambio, como tú ya saben cómo es. Toca ah, todo hay que hacer que se aguante y que espere. No, pero date cuenta de que tú también ya tienes tiempo de estar aquí también y ya se ha, como decimos, se ha despellejado también aquí. Y se ha desenvolvido bien ya. Se ha desenvolvido y nosotros nos damos cuenta cómo se desenvuelve. Nora, que mira, la Nora dice que ella quisiera ser encargada en toditos los cuentaseos que hemos hecho de noche. La Nora no sale. Porque no me llama. Ay, y no, en el grupo mandamos, pues. Sí, en el grupo mandamos, mira que está pasando esto y esto y lo otro, hasta pruebas mandamos qué está pasando. ¿Quiénes han estado siempre en la noche en cualquier cuantaseo? O día domingo ha estado Robinson, Tua, yo y el burro. El burro ni tanto tampoco, solo más el Cumes. El Cume sí ha estado. A todas las Morelas que hay encargado. Así lo llevo chupando, chaval. No, mira, tú eres aquí, mandas pruebas. Vos solo que no fue la riata tu mamá, no. No, pero mira, aquel día. Y yo me encargaba el viejito. Aquel día que me estaba. Ah, bien. Se le terminó caído todo el pelo. De bravo, porque no se lo van a perder con nosotros. ¿Cuántas personas hay aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18 conmigo, 19 con la Kaylee. El coche casi ya no está, mucha gente dice que vos solo el coche, mantener el coche, lo más que aparece es como 20. Dos días a la semana o un día a la semana. Y a veces, no aparece. Y como a veces, querazo no me aburro, salen algunos que otros videos jugando con él, se graban. Pero de ahí para allá, de que uno diga, mire, coche es un integrante permanente. Mira, ahorita ni está. Coche es una pena. Ayer ni estuvo, va. No, ayer no. No. Es que él viene, ya le dan su día, ya se va a dormir, como ya se acostumbró. Sí, qué huevo lo tengo. Ya se acostumbró. Ese, ¿qué más? 19, 20 con Cumes. La Sandra no.
La Sandra, 21-22. Chupacabra. Chupacabra está igual que Coche casi, ni le aparece. No, Lupe. Dina, tres veces. Oye, Lupe. Ya sé, igual. Lo que pasa es que Doña Lupe y la China son, cuentan por uno. Ellos cuentan por uno porque una semana están ellos. Si ellos pudieran, digamos, estar las dos juntas, pues sería, digamos, diferente, porque obviamente, pues las dos, digamos, ya saben bien cómo es el trabajo. O sea que estaría bueno, ¿verdad? Pero ellas, una semana viene una, por ejemplo, para ganar algo de China, y una semana viene Doña Lupe para ganar algo de ella, para que sepan que las dos están trabajando por algo, ¿va? Sí. Pero a mí me serviría que las dos estuvieran, ¿para qué voy a dar paja? Me serviría porque con Doña Lupe también se hace desmadre cuando está aquí. Ajá, está con la China. Ajá. Doña Betty conmigo. Ajá. Por ejemplo, así como está Doña Betty con Doña Lupe, digo, la nueva con Doña Betty, están juntas. Entonces, con eso, muchachos, pues digamos que tenemos un aproximado de 22, solo que dos ausentes casi, podemos decir, que no se mantienen casi siempre en el grupo, que eso únicamente sería la Kelly nada más y la Sandra, que son ellas, no se mantienen aquí, pero digamos de que siempre se graba con ellas. Hagamos de cuenta que somos 19, 20, 21 personas, o sea, nos haría falta 9. ¡9! Aquí hay 18, 19. Ah, pero ella no es integrante. Ella es, digamos. Si a mí solo para que me detengan, me llevan allá. Ah, solo de aquí hay 17, 18 con usted. 18. Más la Kelly. Vaya, de la Kelly 19, Kumer 20, Chupacabra 21. Ajá. Y ya que no está Coche, 22. 22 con la Sandra. Sí, 23 con la Sandra. Sí, 23. No, pero el Coche no. Ah, vaya, 22. Ajá, 22. Coche no se puede tomar como interés, muchachos. Y Coche no le presta las chingaderas que nosotros hacemos. Él siente que la fama que él tenía todavía la tiene, pero no, ya no está. Antes solo con poner la cara de él, Marvin, mira lo que hizo. Ay, 300 mil. Marvin sale a vender naranja. 24 son total. No. 22. Estamos. Los que están así, sinceramente. Vaya, serían solo 22. 22. Sí, porque todos los coche y chupacabra debe ser. ¿Cuánto nos toma entonces? No decía que ella no quiere hacer. Mira ese día cuando le pegaron la camorra a la cara, que ella no quiere. Sí, a mí me iba a dejar. Ahí se vio que le iban a botar el coche. Yo no me iba a dejar. No, es que él me dijo a mí de que ella no quiere trabajar hacer el mal como antes, dice. Vaya que se vaya en otro canal. Vaya, no, es que no es desmadre. Mire, bueno, ahora no es que sea desmadre como de antes, que es, digamos, tal vez, digamos, como él cómo molestaba a la Katie, cómo hacía esto. Pero digamos que tampoco va a estar ahí, digamos, como choca ahí parado, como Milo. Ese día se ve por qué fue lo que le iban a lo iban a camorrear, porque le iba a dar un beso a Yaluki y no quiso. Ahí estaba vos. Y eso ella fue la que lo dijo. Y pues vaya, vio, o sea, no quiere hacer desmadre, tiene que hacer el desmadre. Que tiene que hacer, sea como sea, tiene que ir de grupo, sea como sea, tiene que hacer. Se da cuenta que también me han puesto con la Morelia. Vaya, digamos, en el sentido de que no quiere hacer de lo que hacía anteriormente, pero que haga de lo que hacemos aquí en el grupo. Y tampoco lo quiere hacer porque se puso al tiro. No, que yo le voy a decir a la mujer, venite para tirar. Para ver, ¿no? Mejor que se vea. Sal, sal, sal. Vamos a ver este video de aquí, muchachos. Este video solo descartaba eso. Era para ver qué opinaban de, digamos, de que si estaba bien que se tome a Tuda como en cuenta, ¿verdad? Eso no quiere decir, muchachos, de que solo porque se está tomando eso en cuenta, así va a ser. A lo que Tuda tiene que, digamos, basarse es, digamos, no a la cantidad de videos que vas a estar sacando, es a la calidad y el público. Porque si el público empieza vos y con solo con 10.000, 15.000, 20.000, 20.000, 30.000, porque 30.000 para ese canal no es algo bueno. Para otros canales, pues la gente, yo miro que otros canales tienen 15.000, 20.000, la gente los felicita. Ah, este video te dijo bueno, te dijo alto. Pero en realidad eso no sirve para mantener un grupo. Eso sirve para una persona sola, nada más. Nosotros tenemos que ganar más porque somos bastantes. Me llega por su cara. Usted sabe cómo funciona. Sí, mejor vista, mejor. Así es que jala al viejito y tiene que tome veneno. Dígame, güey. Nos vemos, chao. Balón. Ahí está.